¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Hilar Fino por Asequia, el canal que nos une. Y aquí nos une con este amigo que vamos a presentar eh, la pasión por el cine. Y seguramente a muchas de las personas que están viendo este programa también los une la pasión por el cine, pero justamente para desentrañarlos de otro lugar, hemos que invitado a un experto, a un director, a un señor que se pone detrás de las cámaras y piensa el cine desde esa perspectiva. ¿Cómo te va, lo, Mariano Donoso? Gracias, gracias. Lo de señor, digamos, es lo único. Es lo único que no te gusta. No, no, no gusta. lo único verdadero. <laughs> lo único verdadero. Pero sí, sí, relacionado al cine también, también. debo admitir. <laughs> A nosotros nos gusta mucho pensar este programa desde la, de la idea de que existe una persona atrás de una obra <laughs> y que esa obra, si bien es verdad que se independiza del artista y toma su vuelo propio y el espectador se la propia y la reinterpreta y hace con ella lo que quiere. Sin embargo, en esa obra siempre está la esencia de la historia de la persona que la construyó. Entonces, yo quiero que nos cuentes, por ejemplo, cómo es que empezó en vos la idea del cine. Eh, la idea de... Hacer cine, porque no es lo mismo decir me gusta el cine, me encanta, qué lindo ir a verlo, y la idea de decir quiero hacer una película. Lo primero, quizá es, digamos, entender que justo en el cine quizá no hay una persona, digamos, quizá deberíamos sacarnos ese, digamos, como, como ese paradigma. Me encanta que digas eso. Eh, Te lo digo detrás del la... cine, detrás del cine o detrás de una película que podría ser lo más lo más concreto ¿no? para, para tomar hay un alma pero no pero no un alma digamos de, de, una, de persona. una persona justamente sino hay hay como un espíritu pero ese espíritu ya de por sí es colectivo en el cine no no, no, no hay manera de buscar una película solitaria y, y cualquier experimento pues digamos yo alguien va a salir la, viendo esto rápidamente a refutarlo con una cámara y un micrófono y decir esto lo hice solo este, de todos modos, la, la, la historia del cine eh, y, y, de alguna manera, las, las grandes obras del cine evidencian, no una persona, sino un espíritu colectivo de época y un espíritu de trabajo de, 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 de eh, obviamente, en definitiva, de varias personas. Digamos, uno, uno comienza esto no por decisión. O sea, es raro que uno decida hacer una película. Al menos, en mi caso, nunca lo decidí. Uh -huh. Me vi inmerso en un rodaje ¿Cuál fue ese in eh, rodaje en el que te viste inmerso? El primero fue Opus, que, digamos, bueno, cuento la, la, la historia, que es parte de la película, digamos, por ahí suelo poner la historia de la película en, en evidencia. Eh, yo terminé de estudiar en el, 2000, en el año 2000, me recibí cine en Buenos Aires, y en el 2001 dije, bueno, vamos a empezar a trabajar en Argentina. Eh, bueno, fue uno de los peores años para el cine. Claro. A nivel, ...industrial claro. y no industrial y todo. Y sí, fue la debacle. La debacle absoluta del cine, o sea, no había nada que hacer. Eh, entonces yo tenía unos tíos en Estados Unidos... ...que trabajaban en el, en el mundillo de Hollywood del, del cine, digamos, industrial... ...y me invitaron a que fuera allá, que me presentaban... ...que me, digamos, iba a exiliarme básicamente para sí. trabajar. Sí. En el momento en que ya tenía casi pasaje en mano... Eh, eh, y colocan la visa, digamos, o sea, el, el requerimiento de la visa para para poder ingresar eh, a Estados Unidos y obviamente no me la dieron, ni soñando. Entonces me dijeron, bueno, te damos un poco de dinero. ¿Que donoso entre Estados Unidos? ¡No! ¡Dilo! O sea, no, no, solo donoso, no. nadie, digamos. O sea, un estudiante recién recibido, claro. digamos, no había manera de salir. Entonces la estrategia para salir era, me daban algo de dinero, yo filmaba un pequeño documental sobre la crisis, este y mi tía que trabajaba en la Universidad de Los Ángeles me hacía invitar entonces ya con una invitación quizá era más fácil digamos uh -huh. ir y quedarse este entonces bueno ese fue el rodaje en el que me vi inmerso digamos eso, eso es lo que te digo es la consecuencia de verse en un rodaje y, y, y presentir que puede haber una película. ¿Qué pasa para que se presenta eso? Eh... Es, es bastante difícil porque el rodaje, al menos como yo lo, lo encaro, es muy intuitivo. O sea, uh -huh. filmamos y filmamos y filmamos y, y de alguna manera nos entusiasmamos con lo que estamos filmando. Después, uno, al final del rodaje, es como que más o menos se siente más, más entusiasmado o menos para, para darle forma, porque en realidad tampoco tiene una película. Claro, hay yo, un montón de cosas claro, filmadas. Claro, yo, yo de hecho filmé en el año 2002. Eh, en el invierno del 2002, y con eso no me sentía cómodo, eh, no, no sentía que tuviera una, una película, y después dejé pasar un año y filmé en invierno del 2003, sin que se notara, digamos, por eso dejé pasar un año para, para tener la misma, digamos, la misma geografía, sí. y volví a filmar y con eso completé la película. ¿Y qué era lo que vos sentías que te faltaba ahí? y parte del relato porque en realidad lo, lo que nosotros no sé, hicimos en ese momento es filmar eh, decidir filmar en San Juan en, ese, en esa época eh, la crisis le afectó soberanamente uh -huh. digamos y hubo un cese de pagos estatales por seis meses más o menos uh -huh. o sea nadie del estado cobró durante seis meses algo tremendo tremendo e impensable ahora. entonces yo tomé la educación mi madre era, era maestra y, y dije bueno voy a tomar los maestros la educación qué pasa porque en ese momento los maestros ya no iban a la escuela porque no porque hicieran huelga sino porque no tenían dinero para, claro. para ir digamos claro. para el colectivo este, entonces decidí filmar en ese contexto una escuela urbano marginal y una escuela rural digamos y bueno obviamente cuando fui había movilizaciones ya no había clases no había maestros eh, nos vimos en, un, en medio de un caos. Y yo filmé eso y tenía solo eso, la vida de la escuela. Eh, y después eh, de, de analizar mucho, o sea, yo tenía algo como para mandar a Estados Unidos. Y, y me, en, el, en el trayecto ya, digamos, desistí de, de, de esa idea porque no, no, me parecía un poco absurda, inadecuada, digamos, a, a lo que yo quería hacer. Y, y lo, que quer, yo, lo que yo quería era mostrar justamente el proceso. El proceso. Entonces, lo que hicimos al año siguiente fue filmar como el contraplano de esa película, uh -huh. ir a filmarnos a nosotros mismos yendo a esos lugares y a esas mismas escuelas. Claro. Eh, entonces, ahí, bueno, ahí obviamente, redondito. falseamos, hicimos digamos, todo lo que hace el cine de, de, de mentira para, para que pareciera que fue durante el mismo periodo de dos meses uh -huh. en el que transcurre la historia de la película. Entonces, la idea de hacer una especie de informe sobre la crisis argentina uh -huh. Era una cosa que, que, que me pesaba un poco en el alma y que yo creo que en el segundo día de rodaje dije, esto no lo voy a mandar jamás. No lo digamos. querías hacer, uh, claro. No lo quería hacer, digamos, claro. no quería hacer el informe de la BBC claro. sobre el hambre en Ruanda y ese sí, tipo claro. de cosas. Eh, entonces yo filmaba, pero en realidad, digamos, estaba filmando, digamos, con, quizá con, con otra idea eh, y después mostrándola dije, bueno, o hago algo un poco más pasable de esto. ...o muere ahí, digamos, como tantos otros proyectos... Eh, y, ...y por eso dije, bueno, hay que buscarle... ...de alguna manera una, una trama que muestre... ...el por qué fui a filmar eso... ...porque realmente es como... Es, ...era bastante violento, o sea... ...cualquier, cualquier decisión en el cine... ...después de la, digamos de la frase de Godard... ...cualquier movimiento es una cuestión moral... Y es, uh -huh. ...y es un acto moral y ético... ...entonces ya la decisión de ir a filmar... Eh, ...algo que se supone que es crisis... Eh, me ponía en un plano, digamos, en el que no, no, no quería, digamos, eh, marcarme como formador de opinión. Claro. Entonces, lo que hice fue filmar al grupo al año siguiente, que filmaba eso un poco como estábamos así, desorientadísimos. Este, entonces, la idea es como que eh, en, en el documental, la idea es que se va diluyendo la posibilidad de filmar ese, ese, ese informe periodístico para. Para, para mandar a los Estados Unidos, se mandan los tapes, cosa que en realidad casi ni hice, o sea, o no hice. Realmente. No hiciste, no hiciste. No mandé nada, absolutamente nada. Este, básicamente usé el dinero, filmé la película. <laughs> y después... O sea, hiciste lo que hacen todos los, cin los cineastas independientes. Sí, o sea, básicamente no que es los... ser financiado primero por tíos. Claro. Después, digamos, ya digamos, uno quema ya esas naves y empieza a buscar nuevos, nuevos mares. Fue lo, lo documental como decisión eh, de género tenía que ver con esta, con esta vivencia tuya de mmm, que se da justo en la coyuntura de la crisis porque viste hay hay a ver por qué lo, lo pregunto porque hay gente que dice no me interesa do, eh, documentar o trabajar el género del documental porque me interesa mostrar las realidades determinadas. Eh, al menos en, en, en mi caso es como al menos la prerrogativa de una libertad eh, inicial uh -huh. para comenzar a filmar. Es decir, digamos, eh, contrariamente a lo, que, a lo que uno puede suponer, filmar un documental, filmar en el sentido estricto de ir a grabarlo, ¿no? sí. registrarlo en forma de imágenes y de sonido, eh, comporta mayor libertad que ir a filmar un una ficción neta, porque la ficción, digamos, ya se basa generalmente en actores, una historia, gente, una preconcebida. historia preconcebida, locaciones, generalmente más gente todavía, eh, presupuestos, chicos, pocos, eh, magros o, o gigantes, pero, pero se basa eh, en, en una idea, digamos, que ya está un poco atada, estética, directores de arte y todo, uh -huh. toda la milonga. Es como descubrir las cosas por primera vez. O sea, yo sigo mucho las. las este, no sé, digamos, la, la, el método de documentalista de algunas personas eh, que, que, que me van, básicamente, eh, rusas o, o, de, o de por aquellos lados. Y, por ejemplo, las, las eh, máximas de Kosakovsky, que es un director ruso que escribió unas máximas que parecen muy, muy pavas, digamos, para. Para los estudiantes de cine, pero realmente, digamos, o será que yo no, habe, no habré evolucionado mucho desde entonces, <laughs> pero las, las vuelvo a leer y digo, tiene razón. Tiene a razón. ver, contanos y algunas. Y, por la gente ejemplo, las una, una importante. Este, primero es, en el momento de filmar, eh, digamos, confía en tu instinto. Digamos. Después, en el momento de, de editar, utiliza tu cerebro, pero déjate llevar en, en, en el momento de filmar con, con lo que. Te, te va dando el instinto. Y, y una de las, de las mejores es. Si tienes una idea sobre algo, o sea, si tenés una idea sobre, sobre algún tema, no filmes un documental, no hagas una película. Escribí un libro, escribí una carta al lector, publicalo digamos. Eso es una idea, digamos. Cuando uno va a filmar algo, tiene que desconocer algo, tiene que descubrirlo. Hace un ratito decías que el concepto de realidad. Eh, contemporáneamente ha estallado ya ese concepto, no se puede hablar de un concepto de realidad, y sin embargo, esta idea de ir a buscar lo que es de verdad en un lugar para registrarlo y después hacerlo estallar es como el juego que te gusta jugar dentro de la, de la historia documental. ¿Cómo, en, por ejemplo, en otras películas tuyas, en Tectón, por ejemplo, cómo eh, llegaste a ese momento? La, la mirada que, que, que más me gusta a mí en el cine, por eso la. la digamos, el, lo que uno puede ver de, de tomas tan largas en, la, en las cosas que yo hago, tiene que ver con, con eh, la fascinación más arcaica de la imagen, digamos. Como camarógrafo no, no puedo esgrimir más que eso, más que la fascinación de estar viendo algo como si lo viera por primera vez. Mm. Es como que realmente yo mirando a través de la cámara es como si la cámara me la hubieran regalado en el instante mismo. Y, me pusieran un fuego y como si yo viera el fuego por primera vez en la vida como, como ser humano. ¿Has desechado muchas ideas, muchas cosas que están filmadas, las, las has desechado justamente en, en esta posterior situación de montaje? Eh, la mayoría de las entrevistas, por ejemplo, o el, la mayoría que es el 100% de las entrevistas. ¿Ah, sí? Eh, siempre, siempre. Las entrevistas las he desechado porque justamente, no, no. Las he hecho a regañadientes y las sigo haciendo a regañadientes. Y, y cada vez que las veo, eh, siento que no hay algo que no están digamos, que no hay algo sincero. que no Quizás porque no las sé hacer también en forma, en forma sincera. Pero creo que hay algo de esa persona que ya... Genuino vos decís. Genuino, que vos que vas, vas a encontrar en la imagen, exactamente. en la imagen pura, por, por decir, de la situación... No, no hace falta que alguien te diga sobre eso. no y que, y que también tengo una preferencia. digamos para mí la imagen cuenta terriblemente mucho. no es que una imagen vale más que mil palabras. Sí. eso no, 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 no significa absolutamente nada. Pero, pero sí que la imagen, digamos, tiene una, una narración y el sonido, obviamente, natural tiene una narración eh, que va mucho más allá quizá de lo que puede expresar la palabra consciente, digamos. Uh -huh. Digamos, la filmación de algo en silencio, con el sonido natural, o sea, con el sonido directo, y, y sin la intervención de la pregunta. Uh -huh. este, quizá otro podría decir que la pregunta es, es cobardía, sinceramente, denunciarla. Bueno, no lo sé, digamos. Eh, seguramente que sí, en, en, en muchos casos. Pero, pero por eso, digamos... Eh, como camarógrafo está siempre expuesto a eso y como montajista mucho más, digamos, en ese sentido vuelvo a citar a, a, a Serge Daney con su con su eh, benemérito texto El traveling de capó, donde dice bueno, ¿en, en qué pensaba el, el operador de mixer, porque no es un editor ni es un montajista, que remaba entre unos cantantes millonarios que estaban en Hollywood o en Nueva York cantando en un estudio? y los niños muertos o casi muertos de hambre en, en Ruanda eh, eh, y era digamos un, mientras cantaban We Are the World un, un operador remaba y hacía un fundido entre una la, imagen y la otra es una la, imagen la, y la cosa otra mecánica. claro entonces ahí está la alineación y la abyección de la cual es difícil salir a todo punto estamos dando el ejemplo máximo y el ejemplo sí. más famoso digamos por sí. por por haberlo escrito Dané pero pero uno, digamos, como documentalista se ve, se ve enfrentado a eso, o al menos quiero enfrentarme a eso todo el tiempo, lo cual no, no, no significa que salga... Indemne. Indemne, pero, pero ya él digamos, valoro en, 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 en el cine de, de otros directores ese riesgo. Uh -huh. Tectón yo la filmé eh, técnicamente toda en tele, en teleobjetivo. Teleobjetivo es, digamos, una distancia focal, sí. digamos, una cuestión técnica, pero la cuestión es que uno está siempre lejos de la persona, muy lejos, 10, 15, 20 metros, no más que, o sea, no menos que eso. O sea, yo sentí en ese momento que no podía acercarme, no tenía las herramientas para acercarme al, 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 a la persona que sí. tenía delante. Este, entonces, mientras más distancia, mejor. Radiografía fue justamente, eh, vos lo que, lo que decías de la, de la invisibilidad, digamos, sí. de, de, de la cámara, fue un paso más allá, digamos. ¿Por qué también? Porque conocí a Alejandro Alonso, este, con el cual comparto más que sonido, obviamente, pues sonido, cine, dirección, todo junto. Pero bueno, los conocimientos de sonido los tiene él, na, nadie más. Entonces, ya tenía alguien con el cual primero ya había alguien al lado, que eso me fascinaba, Mucho. digamos. Y no solo alguien al lado, sino alguien que estaba más cerca, porque el sonidista ya se pone. Se tiene que ponerse. No tiene descaro, o sea, claro. se pone a centímetros. Claro. Eh, lamentablemente es, es un karma, yo sé que es un karma de los sonidistas, digamos, en la nada de confianza, ellos se tienen que poner a 40 centímetros de la persona eh, y estar ahí, de personas que no conocen, de personas que tienen sus vidas y que tienen que contar o no. Las cosas. Entonces, yo con radiografía ya me sentí un poco más envalentonado y dije, eh, bueno, pongamos un, un objetivo más corto. Con eso yo dije, bueno, me voy a poder acercar y me pude acercar, me pude acercar a un metro, dos metros, que ya es suficiente, digamos. Pero <laughs> pero digo, eh, y ahí fue cuando surge la idea del. De, porque antes la invisibilidad era real, digamos. Yo claro. estaba tan lejos que obviamente que no, no, no. no no había manera de, de, de que me tomaran en cuenta. Pero después ya es una invisibilidad o no. Eh, ya jugada en serio. Jugada, digamos, porque estás al lado y, y. Pero no me atreví, aunque lo hice, no me atreví al diálogo. Digamos, así como no lo tuve en Tectón, tampoco lo tuve en, en Radiografía. Digamos, el diálogo es otra parte, digamos, descubrir. Es como que yo voy, experimenté en la forma, la música, la coreografía en una. En, en un experimento, que es tectón, pasé a radiografía, que es otro experimento, que es poder acercarse, digamos, y poder tomar una persona. Y en ese rostro me quedo, digamos. Yo pude filmar algunos rostros eh, que no son humanidades, son rostros, y me quedé con esos rostros y yo era feliz y soy feliz viendo eso. A la fin de l'an 1525, Francisco de Ossès commande la caravelle sans l'esme auprès de l'expédition de Garcia Joffre de La Oussa, en route vers les îles Moluques. Dans le détroit de Magellan, Ossès est dévié par une forte tempête et emporté au sud du parallèle 55. Il sillonne l'océan et découvre le Cap Horn un siècle avant que ne le fasse Francis Drake. Le navire se perd dans le Pacifique. Il débarque peut-être sur la côte. Une carte de la Terra Australis Ignota l'emmène à entreprendre une expédition pour les montagnes de l'Est, encore sans nom. Il est tenté par l'or d'une cité dressée sur les glaces éternelles, d'où naissent les rivières. Comme tout envoyé du roi, il veut son Cusco. En février 1526, sans que l'on sache comment, Ossès traverse les Andes et voit pour la première fois les plaines du Cuyo. Il meurt. L'expédition est décimée dans les plaines. muy helada mira chiquitito cuidado no, este es, es? Sí, la única más grande si sí. sí, hay más grande pero están heladas cuidado con la que es eso eso es este, el pinaca pinaca ya está saliendo de nuevo si sí. bueno, vamos a y si niega. ¡Adiós! Ah, Llega a nevar, adiós. Si no ve la cerda, que es invernal, mira, quedó negra. El repollo. Los repollos no sirven más. No. Lo único que lo está quedando es la Ve, No, ve esa papa colorada. Veterada. Veterada. Mm, ¿Alguna zanahoria? La cebolla. ¿La cebolla. Ajá. Ajo, tiene que, que poner. Ya está. Vamos a ver qué hacemos. Si ¿Sí, tengo que ir a buscar a los niñitos a la escuela. ¿Eh? a buscar a los niñitos a la escuela. Pero supuestamente venía mucho viento. Era los vientazos que está corriendo, nada no que ver el día de hoy. El viento grande pasó por allá. Ahora. Cuando dije esas nubes, tomó así el viento. Mm -hmm. Se ve que se encerró ahí en el valle, en el. Un lavo al toro y tomó para allá. Por detrás del diamante. Quedó claro que vos no te vas a dedicar a vender películas, sino que te no, vas a dedicar no. a hacerlas. Y quedó claro también de que te gusta ir a eh, involucrarte de manera subrepticia en situaciones de las que nadie, a las que nadie te invitó. Sí, sino que vos, ¿no? Mientras menos te inviten, bueno, por ahí mejor. Y como eso es de alguna manera el, el fuego que tiene el género documental, uno se alegra de que gente como vos esté haciéndolo. Entonces, yo por eso quiero celebrarlo. Bueno. Quiero celebrar que estés acá, quiero celebrar que nos hayas contado todo esto y que nos des la posibilidad de, de conocer otra forma de ver películas, de ver imágenes y de, de no alienarse viéndolas. Gracias. Gracias. Gracias por estar, María.